Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Yapur Maximiliano de la clínica SEO y voy a hablar del diagnóstico de Demodex. El Demodex es un ácaro causante de una variedad de enfermedades de las pestañas y los párpados, como blefaritis, orzuelo, triquiasis, maderosis, ojos secos, entre otras. Las especies de Demodex más comunes en humanos son dos, el folicularum y el brevis, que podemos ver en las imágenes inferiores a la derecha. En un mayor aumento, nos damos cuenta que el folicularum es mucho más largo que el brevis, midiendo 0,35 a 0,4 milímetros de largo, y se encuentra comúnmente en los folículos pilosos, mientras que el brevis, un poco más pequeño, de 0,15 a 0,2 milímetros de largo, se encuentra comúnmente en las glándulas sebáceas y de Meibom. Clínicamente, el Demodex se ha considerado una causa de blefaritis crónica y se puede presentar de diferentes maneras, ya sea con inflamación del borde libre del párpado, irritación de la conjuntiva tarsal, con los collaretes cilíndricos típicos en la base de las pestañas, con la espuma típica de la meibomitis, la cual también la podemos encontrar en el canto interno. Y podemos observar también pacientes con maderosis y cilindros típicos en la base de las pestañas. Estos collaretes se encuentran, como ya dijimos, en la base de las pestañas y pueden ser múltiples, como en este paciente. Con respecto al procedimiento, se instila proparacaína para minimizar la frecuencia del parpadeo del paciente. Este estudio habla sobre las técnicas de diagnóstico de Demodex, las cuales utilizamos dos. Una es una tracción de la pestaña de izquierda a derecha o de nasal a temporal, y la otra es una rotación sobre su propio eje. Podemos combinar ambas técnicas. Comenzamos con una rotación sobre su propio eje y luego una tracción de nasal a temporal hasta retirarla. Esta extracción la realizamos con una pinza fina. Extraemos dos pestañas por párpado y hay estudios que hablan que se puede extraer hasta cuatro pestañas por párpado. Las pestañas las colocamos en un portaobjeto. Luego procedemos a instilar unas gotitas de fluoroseína. Y luego lo cubrimos con otro portaobjeto y nuestro preparado está listo para ser observado en el microscopio. La fluoroseína provoca una dilución y una expansión del collarete, que sin ella el collarete se vería opaco y compacto. Esta libera varias burbujas de aire que, junto con un contraste amarillento del propio tinte, ayuda a detectar mejor el acné. Lo podemos ver en estas imágenes. La imagen de la izquierda es un preparado, una pestaña en cuya punta podemos observar un Demodex, el cual es difícil de visualizar. Y en el preparado de la izquierda podemos observar la expansión del collarete, el Demodex y una burbuja de aire. Con respecto a la evaluación microscópica, nosotros utilizamos un microscopio ZEISS que tiene aumentos del 4x al 100x. Lo que utilizamos para el diagnóstico de Demodex es el 4x para un paneo general. Luego de ubicarlo, utilizamos el 10x. Y para visualizar mejor las estructuras del mismo, utilizamos el 40x. Aquí tenemos dos imágenes de una magnificación de 10x, en donde podemos observar el bulbo del folículo piloso y varios Demodex adheridos a las pestañas con sus respectivas burbujas de aire. Al
magnificar un poco la imagen, rotando el tambor hacia un aumento de 40 por, podemos observar mejor las estructuras del Demodex y de la burbuja de aire, liberada luego de la expansión del collarete. En este video podemos observar el movimiento de los Demodex en el protoobjeto. Y en esta imagen podemos observar la pestaña, el bulbo, el folículo piloso, los Demodex, la burbuja de aire con mucha claridad. En cuyo caso que no contemos con un microscopio, hay un estudio que habla sobre el uso de smartphone y una lupa de 90 dioptrías adherida a la cámara mediante una cinta transparente. Y se demostró que se puede observar los Demodex realizando una imagen de video. No se utilizó cubreobjetos ni tinte. El teléfono se coloca aproximadamente a una distancia de 8 milímetros hasta la raíz de las pestañas y se toma un video inmediatamente después de la depilación de la misma. Como conclusión, debemos siempre sospechar Demodex en pacientes con blefaritis y conjuntivitis crónica que no responden al tratamiento o en pacientes que tengan orzuelos a repetición. En general, el recuento de Demodex en aquellos pacientes con collaretes fue significativamente mayor que en los que no tenían. Y para finalizar, la adición de solución de fluoroceína resultó en recuentos significativamente más altos por pacientes y por pestañas. Muchas gracias.